taller de títulos profesionales, porque el hospital quedó acéfalo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos den las medidas pertinentes de protección, la alimentación y el transporte, porque todos tenemos familia, llegamos con el niño más vida a nuestros hogares. ¿Quién nos defiende a nosotros? Nosotros somos que los hospitales para atender todos los temporales. Nuestra protesta no es una protesta, es una defensa para el propio pueblo este, para poderlos atender con calidad. Tenemos que apoyar a los funcionarios que ayer recién fueron posesionados porque este hospital quedó acéfalo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que nos den las medidas pertinentes de protección, la alimentación y el transporte, porque todos tenemos familia. Llegamos con el mismo mandil a nuestros hogares. ¿Quién nos defiende a nosotros? Si nosotros somos el hospital para atender todo lo que es coronavirus. Nuestra protesta no es una protesta, es una defensa para el propio pueblo orense, para poderlos atender con calidad. Compañeros, necesitamos también de parte de las autoridades que se omitan los trámites burocráticos para que se aceleren las prendas pertinentes para protección de todos nosotros, la adecuada alimentación y la transportación que no hay. Solo eso pedimos, compañeros, agradecer el día de ayer al municipio y a la red municipal, como una dádiva, como una gracia, nos dieron pues una alimentación, no a todos, y aparte mandaron equipos. Se le agradece pues al municipio, a la red de salud y a las personas que están atrás de esto. El apoyo a nuestros nuevos directivos, que por supuesto tenemos que apoyarlos, por supuesto, pero que hagan las cosas ágiles, veraces y no con tanto trámite burocrático. Lo que somos médicos, enfermeros, auxiliares, la persona que lleva las camillas, el personal del laboratorio, todos estamos expuestos, no nos dan la protección que necesitamos. Estamos atendiendo a pacientes, nos exponen a atender a pacientes con el riesgo de nosotros contaminarnos y con el riesgo de esa contaminación llevar a nuestros hogares y así contaminar también a nuestras familias. Exigimos al Ministerio de Salud Pública que nosotros, que somos el hospital que ha sido designado para atender estos casos de COVID, al menos a nosotros se nos proteja, nos den las prendas necesarias, los instrumentos necesarios para poder atender a estos pacientes. No tenemos exámenes de laboratorio, no tenemos los medicamentos, no tenemos prendas de vestir, no tenemos máquinas de anestesia, no tenemos cómo intubar un paciente. Nos hacen falta varias cosas, compañeros, y no nos podemos quedar en silencio. Tenemos que apoyar a este plantón y tenemos que exigir al ministerio que nos proteja. A más de lo que ya han dicho mis compañeros, solo quiero decir a la comunidad que este hospital ha aceptado esta gran responsabilidad con valentía, que nosotros estamos listos y dispuestos para aceptar, para resumir todas las complicaciones, todo lo que haya en este hospital, pero necesitamos las medidas de protección y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que poder viajar tranquilos a nuestros hogares. En la mañana no hay seguridad, no hay transporte, hacen turnos de 12 horas, en la noche las compañeras muchas veces no pueden viajar, 12, 24 horas, y la alimentación, que es muy difícil ahora por nuestros compañeros de turno. Es lo único que solicitamos y en pie de la lucha. Doctor, ¿cuál es el equipo de bioseguridad que necesita el personal médico para atender esto, doctor? Vamos a responder solamente el hecho que nos acontece esto. Repito, esto no es un acto político, es un acto de defensa a todos los compañeros de la salud. Entrego en sus manos un escrito para que lo distribuya a la prensa acerca de lo que hablamos. El resto no podemos comentar. Gracias, compañeros. Gracias.
Bien, ha sido la intervención de tres personas que están en este momento ejecutando un plantón aquí en la calle Buenavista. Se han tomado la calle Buenavista, se ha cerrado la circulación vehicular. Y digamos batas estériles, al menos por ejemplo un lugar donde ducharse, un lugar donde cambiarse de ropa sin exponer a nadie más. A veces se atiende un paciente con la misma mascarilla o con la misma bata y toca limitar el cambio. El coronavirus ha afectado la importación de insumos, algo que a los hospitales privados también le preocupa, porque los países donde se producen, como China, Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, han blindado las exportaciones, guardándolo para su propia demanda. Nueve meses de estar enfrente de esta cartera de Estado. En una carta, la ahora ya ex ministra asegura que durante la crisis del coronavirus, postulados técnicos y médicos no encontraron eco en muchas instancias del gobierno, por lo que le resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad enfrente de esta situación. Son 532 en nuestro país. Esta cifra va a variar pronto, pues hay 870 casos sospechosos. 1.213 personas están bajo cerco epidemiológico. Y siguen siendo 7 los fallecidos y 3 los recuperados. Hay un 5% de incremento del reporte que dimos en la mañana. Efectivamente, mientras van saliendo las pruebas realizadas en estos últimos días, podemos ir confirmando, descartando los casos respectivos. Y vemos que tenemos ese crecimiento paulatino. Creo que de alguna manera también las medidas tomadas en estos últimos días van a empezar a dar cierto resultado. Veamos cómo la curva de incremento de los casos también se manifiesta aquí en el país. Con la confirmación hecha esta mañana revelando 2 casos positivos en Esmeraldas, son 16 de las 24 provincias del país las que tienen contagios. En Guayas y Pichincha siguen en aumento. En Guayas hay 397 contagios, en Pichincha ya son 50. Por la mañana también se dijo que este lunes llegarán 2 millones de pruebas. También el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a partir del día lunes, ya empiezan a hacer sus pruebas para sus afiliados. Estas, sorpresivamente, fueron las últimas declaraciones de Catalina Andramuño como ministra de Salud, pues más tarde se conoció de su renuncia a esta Secretaría de Estado, dejando claro por escrito por qué se va. Dice textualmente su renuncia: me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación. Y en el siguiente párrafo, la ya ex ministra revela algo más grave. El Ministerio de Salud viene preparándose desde el mes de diciembre del 2019 para esta crisis. Sin embargo, enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado. Adjunto el oficio donde dice que hasta el momento no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria por parte de la autoridad competente para el manejo de la emergencia. Hasta el momento no ha existido ninguna reacción por parte del gobierno sobre esto. Únicamente el decreto donde se acepta la renuncia de Andramuño y se designa a Juan Carlos Ceballos López como nuevo ministro de Salud Pública, quien es cardiólogo y decano de la Facultad de Medicina de la UTLA. Dayana Monroy, 24. La emergencia sanitaria por el coronavirus. A través de decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno acepta su renuncia y en su reemplazo posesiona a Luis Poveda como el nuevo ministro de Trabajo. Los números seguirán subiendo, esto ya lo sabíamos. Tenemos que estar listos, no nos podemos desanimar. Tenemos que saber que va a ser difícil. Todos tenemos hoy, estoy casi seguro, sobre todo los guayaquileños, todos tenemos hoy un pariente contagiado, un amigo que está pasando complicaciones de salud. Eso es lo único que nos obliga, es a ser más contundentes en la forma en cómo cumplimos las disposiciones de este COE nacional ecuatoriano. Eso es lo que nos obliga. Si tenemos a alguien cerca, porque lo tenemos todos, veamos la importancia de cumplir lo que se ha dispuesto. En materia de salud seguiremos trabajando fuertemente para que los médicos, quienes están en primera línea de esta guerra contra el virus lamentable que llegó a nuestro país, cuenten con los implementos que requieren. Permanentemente en el COE Nacional recibimos información de qué hospitales necesitan reforzar sus equipos de protección profesional
y se actúa de forma ágil. Les agradezco a los médicos que me escriben directamente, a los que se comunican con el COE, que nos dan alertas y nos explican inclusive cómo podríamos mejorar ciertas situaciones. Les agradecemos. Pero también queremos llamar la atención a quienes quieren aprovechar esta situación compleja para distribuir noticias falsas, información incompleta o descontextualizada. Vean, señores, ya habrá momento para las broncas políticas. Conmigo no, porque no es mi estilo. Ya habrá momento para la crítica. Ya habrá momento para todo eso. Pero hoy es el momento del país. El que no lo tiene claro, sencillamente está equivocado. Toda esa fuerza comunicacional que tienen, que hoy la están usando para lastimar, les pido de favor, utilícenla para ayudar, utilícenla para que la gente se quede en casa. Hagan el bien. Si les llega algún video con una denuncia de alguna supuesta carencia, pero nadie se identifica, no dicen qué hospital está, ustedes, y a los medios de comunicación les digo, sobre todo a quienes entienden de comunicación, ustedes son profesionales. Busquen la fuente, infórmense, pero no distribuyan información que no tiene sustento. Insisto, ya habrá momento para la crítica, para el reclamo. Hoy es el momento del Ecuador. Nunca hemos tenido una oportunidad todos de demostrar que amamos nuestro país. Todos, sin excepción. Hago este llamado nuevamente, lo he hecho desde el inicio. No desperdicien fuerzas, energías, sobre todo en materia de comunicación, que nos van a hacer falta para combatir este mal que nos puede afectar a todos. El COVID no ve raza, no ve color político, no ve, peor, situación económica. El COVID ve seres humanos, ve ecuatorianos. Y nosotros tenemos que hacer, para muchos por primera vez tal vez, lo mismo. Ver seres humanos, ver ecuatorianos. Y actuar en consecuencia. Estamos aquí dedicados a tomar decisiones complejas, difíciles. La gran mayoría acertadas, oportunas. Por eso creemos que la vamos a sacar, que vamos a salir adelante. Con ustedes, con todos. Y no hemos dejado de pensar en esta situación social compleja que viven millones de ecuatorianos. El presidente de la República ha anunciado ya algunas de las decisiones tomadas para disminuir los efectos fuertes económicos que sufren sobre todo las familias más pobres del país por no poder ir a trabajar. Se los ratifico aquí. No puede haber corte de servicios básicos, ni de agua potable ni de energía eléctrica. No puede haber corte de servicios básicos, ni de agua potable ni de energía eléctrica. A las empresas de telecomunicaciones se les ha pedido a todas. Nosotros empezamos con la que tenemos relación, que es CNT. Pero a todas, que no hagan cortes a la ciudadanía que necesita estar comunicada. Hemos visto con buenos ojos que una empresa hoy ya ha corregido ese rumbo y está reaperturando los contratos de los ciudadanos. Señores, después veremos cómo pagan, cómo se refinancia, cómo se ayuda. No nos va a pasar nada, no les va a pasar nada a los empresarios si dejan de ganar un poquito ahora. Pero hoy tienen que ayudar. Y a la vez, quienes sí podemos pagar, paguemos, porque hay que pagar también los sueldos de esas personas que están manteniendo esos servicios. Se ha anunciado ya la distribución de kits alimenticios por parte del MIES. Quiero agradecer el apoyo de la sociedad civil. La sociedad civil ha estado activada también en el tema de alimentación de los más vulnerables. Kits alimenticios para las personas en situación de vulnerabilidad. Un bono que ha anunciado el presidente de la República, aparte de quienes ya reciben el bono de desarrollo humano, un bono de $60 para los trabajadores con ingresos de menos de $400 que hoy no tienen cómo llenar el estómago de sus hijos. Y todo esto a pesar de la difícil situación económica que ustedes ya conocen que enfrenta el Ecuador. Pero el gobierno está consciente de la necesidad de que el aislamiento para unos puede ser fácil, para otros es jugarse la vida porque no tienen que comer. Y estamos llegando con toda nuestra capacidad para que esas personas, insisto, puedan llenar el estómago de sus hijos. Vamos a seguir tomando decisiones, vamos a seguir actuando. Les pido a los alcaldes, a los prefectos del país, les agradecemos todas sus sugerencias. Bienvenidas son. Ustedes conocen la territorialidad,
territorialidad de sus ciudades mejor que nosotros. Pero por favor, antes de enviarlas, ya lean lo que está resuelto por el COE Nacional. Para no redundar en lo mismo, hagan solo ese trabajo. Hoy recibía una carta del alcalde de Tulcán sobre el puente Rumichaca. Ahí está. El día de ayer otra alcaldía nos envió algunas sugerencias, de las cuales más del 80% ya están en vigencia. Las otras las revisaremos. Quiero de nuevo detallar lo del toque de queda. En esto no creo que se puede ser... Hay que ser lo suficientemente claros. El toque de queda a las 4 de la tarde rige en Guayas, Santa Elena y Galápagos. ¿Por qué? Santa Elena tiene un sistema de salud frágil, al igual que Galápagos. Guayas es el epicentro de todo esto. Para Guayas, hoy el señor ministro de Defensa ha presentado un programa de zona de seguridad especial que posiblemente lo implementamos desde la próxima semana. Pero en las demás provincias, señores alcaldes, señores autoridades locales, conciudadanos, no pueden salir. No importa qué hora sea el toque de queda. Hay una restricción de movilidad en todo el Ecuador, que se ve en las calles. Ahora no hay toque de queda. Si me puede mostrar, Coronel Zapata, imágenes del acceso a Quito, del acceso a Manta, sería bueno, por favor. Sí, que dé la instrucción en el COE. Veamos imágenes. Está solo circulando lo que necesita circular: transporte pesado, que tiene que llevar los alimentos, el gas, que tiene que llevar la medicina. Pero no hay circulación. Entonces, autoridades locales, implementemos bien lo que tenemos. Lo que no puede ocurrir, como me reportaba hoy la ministra de Gobierno, es que existan más detenidos que contagiados. Pongamos de nuestra parte. No podemos llenar las cárceles de gente que incumple una normativa que está vigente para salvar vidas. No puede ser, ecuatorianos, que hoy tengamos más detenidos por incumplimiento del aislamiento obligatorio del toque de queda que contagiados por el COVID. Sí hago un llamado de atención a quienes no tienen claro que nos estamos jugando la vida de nuestros seres queridos, a quienes no tienen claro que no hay sistema de salud que alcance si no ponen de su parte. No ha alcanzado en China, no ha alcanzado en Italia, en España, no ha alcanzado en Inglaterra, no va a alcanzar en Estados Unidos, tampoco va a alcanzar en Ecuador si ustedes no ponen de su parte. Si ustedes ayudan, no llegaremos al momento en que tengamos que escoger a quién salvar y a quién no. Pero solo si ustedes ayudan, solo si todos sumamos, solo si somos un puño, juntos, fuertes, es la única forma. Insisto, la próxima semana va a ser posiblemente, los próximos 7-10 días van a ser posiblemente los más difíciles para el país. Ahí es donde tenemos que mostrar nuestra entereza, nuestra capacidad, nuestra fortaleza, nuestra honestidad, nuestra buena voluntad, nuestras ganas de trabajar. Ahí es donde tenemos que demostrar por qué este país es lo que es, por qué hemos superado tantas veces situaciones difíciles y por qué esta no va a ser la excepción. Muchas gracias, ecuatorianos. Hola a todos, aquí estoy, en pie de lucha. Muchas gracias por los mensajes de todos, gracias por los ánimos que me dan a mí y a mi familia. Yo sé que todos están orando por nosotros y por todos aquellos que están pasando la mal como yo. Ahora mismo es la última vez, por lo pronto, que salgo así en un vídeo, y ya no podré después porque me van a aislar. Estoy con neumonía en los dos pulmones, así que gracias nuevamente, y les aconsejo que sigan todos los pasos para cuidarse de ese virus y que no caigan ustedes también. No solamente es necesario coger ese virus en la calle, a veces sin querer, en cualquier parte, en la misma casa, por alguien que viene de afuera,
lo puede contagiar. Así que cuídense, hagan todo lo que sea necesario para contrarrestar el virus. Dios me lo bendiga y esto Dios a mí me ha puesto una gran prueba. Yo me he consagrado nuevamente a Dios y cuando salga de aquí van a haber muchos cambios en mi vida y comenzaré de cero porque soy una nueva vida, nueva criatura. Muchas gracias a todos, un abrazo y que Dios los bendiga.